Hoy es martes 9 de enero, si me acordé, 9 de enero, mis amores, y pues yo ya llegué hace un rato, llegué hace como una hora. Me senté unos 15 minutos, me cambié la ropa y todo eso, y ya bajé unas cosas que pasé a comprar allí a la Food Depot. Me puse a acomodar unos trastes que siempre quedan aquí en la mañana. Lo vacié, guardé aquí el, ¿cómo se llama? El escurridor, porque no me gusta tenerlo aquí. No me gusta nada, que no estorbe nada. Y ahorita me puse a sazonar unas piernitas. A sazonarlas con este y con otro que ya se acabó. Y mientras se sazonan, voy a empezar a, yo creo que en unos, voy a apurarme a tratar de acomodar las cosas que pasé a comprar ahí en la Food Depot. Y, pero no sé si hacer eso o si ponerme a machucar, aplastar unos frijolitos negros, porque vamos a comer piernitas de pollo con frijolitos negros. Me pone de nervios ver este aceite ya casi vacío. Ahorita lo voy a llenar. ¿Y qué más, mis amores? No les había comentado. Este año empecé el año bien floja. No he grabado mucho, no les he subido videos. La verdad, ¿qué les puedo yo decir? Es desidia, flojera, falta de tiempo, una combinación de un poquito de todo. Pero bueno, no les había comentado que después de... Ahí viene Karen. Oh, me está llamando Daniela. Permítame un momento, mis amores, les voy a contestar a Dani. No, están calentando las piernitas. Cuando están, te llamo. Pues sí, mis amores, acaba de llegar Karen y me habló Dani para ver si la puedo, pero ya me arrepentí de haberle dicho que yo la llevaba. Ya me dio flojera porque quiero descansar. Y ya le dije que yo la llevaba a Marieta y ya me dio bastante flojera porque va a ir a recoger unas cosas allá a la casa de su novio. Bueno, de su exnovio, en fin. Le dije que yo la llevaba para que no pague Uber, pero ay, tengo bastante flojera y estoy bastante cansada. Me siento cansada, la verdad. Me siento cansada pues porque llegué de trabajar. Y ahorita quizás estoy pensando desde la flojera. Tengo que llevar a Valeria a trabajar. Ella va a entrar a las 4:30. Tengo que darle, asegurarme de que se vaya bien comidita. No sé, pero... al ver esto aquí vacío, cambiando de tema, siento como que si mi casa estuviera vacía. Y lo que les estaba diciendo antes de agarrar la llamada de Dani es que no les había comentado que este es el primer año en muchos años, bueno, aparte de que no estuvimos festejando la Navidad durante algunos años, que quito mi árbol de Navidad luego que pasó la Navidad, 2 días después para ser exacta, 2 días después, el 27, yo quité el árbol y quité todo lo de Navidad, mis amores, todo. El 27, el 28 lo estuve empacando todo, llevándolo para la casita, porque la verdad, por alguna razón, este año como que no quería tener tanto, sentía que estaba sucia la casa, y eso que yo no soy como muchas de mis colegas que, imagínense,
empiezan a promover los videos de Navidad desde octubre. Octubre, noviembre se la pasan promoviendo la Navidad. Si no, imagínense, aún así ni siquiera ya no quería ver nada que fuera de Navidad. Y allá me falta regresar el sillón que está ahí en la recámara de Karen. Me falta regresarlo de vuelta. Voy a empezar a cocinar los frijolitos, mis amores, porque si no va a llegar, Karencita ya tiene hambre y todavía no está la comida lista. Va a llegar mi esposo y no hay comida lista, así que voy a apurarme, mis amores. Voy a apurarme a hacer de comer y a guardar esas cosas. Y ya después les sigo grabando. Así que vamos que vamos. Yo ya fui a dejar a Valeria a su trabajo. Y a mi Karen. Ay, Dios, se cayó una basurita. La pude convencer de no ir a trabajar porque es bien necia, igual que la mamá y el papá. Dice mi esposo, le da risa porque ella a fuerzas quería ir a trabajar. Digo, mi amor, ¿cómo vas a ir a trabajar si no te sientes bien? Le digo, no, puedes ir a trabajar. No, mami, sí voy a ir, dice. Si fui a la escuela, dice, entonces también puedo ir a trabajar. Le digo, pues, porque no sabía que estabas enferma. Le digo, pero si hubiera sabido que estabas enferma, no te hubiera dejado ir a la escuela. Ay, Miki. Ay. Ve al baño. Tú también, Bella. Go. Voy a apagar la tele. Y fíjense que perdón. Un momento, mis amores. Ay, yo como tonta y respondiendo. Siempre estoy respondiendo el teléfono, por eso. No me gusta responder el teléfono, mis amores, porque luego nada más son para quitar el tiempo. Voy a apagar la televisión y voy a empezar con mi rutina de la tarde. Mientras es hora de... Me iba a bañar, pero no me gusta bañarme y tener que salir, porque luego eso es lo que hace mal. Voy a llevar estos juguetes, así no voy en balde. Ahí, para allá arriba. Voy a poner ropa a lavar. Les estaba diciendo que Karen está enferma, mis amores. Tiene gripe, tiene tos. Y con el clima así como está ahorita en este momento, no es para menos. No me guste con las manos vacías. ¡Ay, Dios! Voy a llevar esto allá arriba. Voy a poner mi ropa a lavar. Me llevo este short el otro día. Ayer. Ay, ay, ay. Mi Dani está ahí en su cuarto. Me lo llevé hace rato allá con Valeria. Miren. No es mucha ropa, pero a mí no me gusta juntármela mucho. Porque como yo no la doblo, se me hace mala onda dejar que se junte mucho. Nunca me ha gustado de por sí dejarme juntar mucha ropa. Así que es la de esta semana. Voy a ponerla a lavar. Déjenlos acomodo aquí. Bueno, mis amores, pues ahora sí, ya me vine por acá abajo. Y según Joanita, ya limpió la mesa. Yo voy a abrir unos paquetes. No limpió la mesa, la chamaca nada más me dijo que la limpió, pero no limpió nada. Voy a ponerme a lavar los trastes de la comida que salieron. Y a cortarle unas hojitas de estos aguacates y voy a meter al refri. Rápido se va la tarde, mis amores. Rápido. Más rápido que inmediatamente. Ay, Miki, ve la estar allá afuera y yo ni en cuenta. No me acordaba.
de abrirles la puerta a sus perros, porque si no, empiezan a moler que tienen frío. Pues sí, mis amores, mientras que yo hago unas cuantas tareas, ustedes me van a acompañar, me van a hacer compañía aquí. Miren, estos trapitos me encantan, porque me gusta lo blanco en la cocina, pero están bien chiquitos, eso es lo malo. Miren, me voy a ponerle a quitar aquí las hojas, que esta plantita ya pide a gritos que la cambie de maceta, porque está bien, bien reducido este espacio y absorbe bien rápido el agua. Quizás porque está ya grande. Y pues ustedes saben, se supone que no soy una experta, ay Dios, en el tema de jardinería, pero me doy cuenta porque la planta que estaba allá no pasaba de esas hojitas, no pasaba y no pasaba. Y el día que la cambié de una maceta en donde yo la compré a una maceta más grande, ya le salieron muchas, muchas hojitas nuevas. Y está bien bonita mi planta, mis amores. No sé cómo se llama, la verdad. Pero está, bueno, miren, ya hasta le corté una hoja nueva, por no poner atención. Ya le están saliendo aquí varias nuevas. Pero sí, necesito cambiarla, porque miren, está bien chiquita. Y pues, les digo, se me había olvidado ponerle agua. Sí le pongo, pero como ahorita está la calefacción muy alta aquí adentro, yo me imagino que la plantita necesita que le ponga más agüita más seguido. Miren, no sé cómo se llama esta plantita. Tener que ir allá a la casita o esperar a que venga mi esposo para traer más servilletas de ahí de la casita. Entonces voy a lavar los trastes, ¿okay? Para guardar la air fryer, mis amores. Que se nota, ya ven que ahí cocí la. No he traído mis cosas que van aquí en la sala. Fíjense que les voy a decir una cosa, voy a aprovechar para hacerles plática. No grabo mucho mi día a día y entre más pasa el tiempo y a veces digo, pues ya voy a dedicarme a YouTube al 100%. Voy a tratar de dedicarme a YouTube y a dejar casas, por decirlo así, ¿no? Cada vez me convenzo que quizás por el momento, quizás ahorita no es el momento, mis amores. Y me propuse este año tener una mejor relación con Dios. Y les voy a decir una cosa, que ustedes digan, está hablando de una cosa y cambia a otra. Bueno, bien simple. Nada de lo que uno se proponga en año nuevo va a resultar, por más declaraciones que haga uno y quiera que sucedan las cosas a la manera en que uno quiere, porque pues para empezar uno no manda, uno no es dueño de nada, de absolutamente nada. Y una de las cosas que les digo es que necesito tener una mejor relación con Dios, porque yo a veces pienso, mis amores, digo, bueno, voy a hacer esto y el otro. Y desgraciadamente a veces las cosas no salen como uno las quisiera, ¿verdad? Como uno las planea. Una de ellas, o sea, no es de que yo piense de que voy a dejar las casas, no. Pero sí he pensado en la posibilidad de en un futuro dedicarme a hacer mis videos, de trabajar aquí desde casa para atender mejor a Daniel. Ustedes saben, muchas de ustedes, si son nuevas en el canal, quizás no lo sepan, pero Daniel es mi príncipe azul, es un niño con necesidades especiales, tiene autismo. Así que muchas veces la única razón por la que a mí me gustaría dedicarme de lleno a YouTube es porque dedicándome a YouTube, mis amores, pues no tendría
podría enfocarme más en Daniel, en apoyarlo más, en meterlo a terapias, porque pues todo esto de tener a Daniel en terapias particulares y todo eso, de pronto buscar más programas en los que él pueda recibir mucho más ayuda de la que ya recibe, todo ese tipo de programas, mis amores, todo ese tipo de cosas, pues la mayoría de las veces todo lo tiene que uno estar haciendo en el día. Las citas son en las mañanas o antes de las 5 de la tarde, y pues yo salgo, imagínense, él sale. Para empezar, creo que también no podría hacerlo porque él va a la escuela. Daniel va a la escuela, pero para no cambiar de tema, no creo que sea el tiempo, yo no sé qué tenga que ver, no sé si de pronto sé que son muchas cosas que hacen que yo no pueda dedicarme de lleno a YouTube, quizás no le echo muchas ganas, no soy consistente en subir contenido. Unas semanas subo videos casi todos los días, otras semanas dejo de subir hasta una semana, dos semanas. Por ejemplo, ahorita en el canal de la limpieza tiene casi un mes, mis amores, que no subo contenido. Y de hecho estoy pensando en volver a unir el canal de Maciel Vlogs y ya no subir contenido. No necesariamente cerrar el de Maciel Aventuras TV, sino que hacer lo que hacía al principio, cuando solamente tenía un canal. De pronto estoy pensando solo en el canal de Maciel Vlogs subir contenido. Por ejemplo, este es un ejemplo, 3 días a la semana subir vlogs y 2 días por semana subir contenido de limpieza. Esa es una opción que tengo. Otra opción es, muchas veces sí, no se los voy a negar, de pronto siento, me desanimo y quiero tirar la toalla ¿cómo se dice? Tirar la toalla, iba a decir por la ventana. Tirar la toalla, no sé, dicho, estoy como el Chapulín Colorado. De pronto como que digo, yo creo que YouTube no es algo a lo que yo me deba de dedicar, porque pues no, ya no, veo que ya no crecen. Mi canal tiene ha habido un tiempo, no es que yo esté checando cuántos suscriptores tengo, pero ya tiene, siento que no he avanzado mucho en suscriptores, siento que en algún momento me estanqué, y siento que todos esos pocos o muchos suscriptores que tengo en el otro canal pudiesen de pronto estar en un solo canal. De pronto siento que les digo, siento que YouTube no es lo mío, no porque no me guste, no porque no me apasione, sino porque siento que a veces mi vida es tan simple, mis amores. Soy una persona con una vida muy común y corriente, somos una familia demasiado común y corriente, que digo, pues en realidad a lo mejor por eso no tengo tantas vistas, porque pues no somos una familia que salgamos de viaje a cada rato, que vayamos de vacaciones, que andemos viajando alrededor del mundo, ni siquiera salimos para México porque no podemos, bueno, al menos ni mi esposo ni yo podemos aún salir fuera del país por el momento. Solamente podemos viajar dentro de los Estados Unidos, y pues también viajar dentro de los Estados Unidos no es barato para nosotros, que no somos una familia adinerada. Muchas de ustedes, bueno, ese es otro rollo, pero me refiero a que somos una familia, mis amores, que quizás no sé si este mundo de YouTube sea para nosotros. De pronto veo que no, nosotros no tenemos muchas vistas como otros canales. No sé a qué se debe, la verdad, si es que nuestra vida sea muy común y corriente. En pocas palabras, por ejemplo, esto es lo que yo veo, ¿no? En mi familia. No hay muchas cosas que nosotros podamos mostrarles, porque prácticamente todos los días es prácticamente lo mismo, y no quisiera que llegara un momento en donde ustedes se aburrieran y de ver todos los días, por ejemplo, si este fuera el caso de que yo me dedique a YouTube, de que ustedes digan un día, pues todos los días sube lo mismo.
Somos una familia que todos, casi todos los días hacemos lo mismo. Nos levantamos, arreglamos, las niñas se arreglan para irse a la escuela, desayunan, se van a la escuela, mi esposo se arregla, yo me arreglo, casi yo siempre me voy más temprano que él a trabajar. Luego él se lleva a Dani a la escuela precisamente porque Daniel, el transporte escolar de los niños especiales, llega muy temprano y a mí no me gusta que Daniel se vaya muy temprano, mucho menos en tiempo de invierno. Entonces, pues sí, mis amores, yo le digo a mi esposo, por favor, o sea, ya que tú tienes la oportunidad de entrar más tarde, pues lleva a mi Dani a la escuela, él lo lleva a la escuela y luego, pues bueno, yo estoy en la chamba, a todo lo que doy, bien apurada para poder estar llegando aquí a la casa antes de las 2 de la tarde, cocinarles. Y luego viene mi esposo, Karen, Dani y yo y comemos juntos. Y después se van y tengo que limpiar la cocina, lavar los trastes y después esperar a que llegue la otra tanda de mis hijas. Bueno, o sea, la otra parte de la familia que es Valeria y Joana. Y de hecho solo llega Valeria. Le doy de comer porque a veces ya tiene hambre y no puede esperar hasta que llegue Joana. Le doy de comer, se va a hacer la tarea y ahora que ya trabaja, pues va a ser la misma rutina. De hecho, ella nada más puede trabajar 2 días y solo 3 horas. Los sábados o domingos, solo 6 horas. 10 horas en total por semana. Pero eso es ahorita que trabaja. Pero antes de trabajar, Valeria llega, come, se va a hacer tarea y arregla su cuarto, descansa, sea lo que tiene que hacer y después las tareas de aquí que tiene aquí en casa. Joana llega a hacer lo mismo que Valeria, mis amores. Llega a cambiarse, a comer, a hacer tarea y a descansar, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí la rutina con Daniel, pues casi siempre es la misma. Ayudarle con sus tareas. Él tiene autismo severo, por lo tanto, pues Daniel, gracias a Dios, ha avanzado pasos agigantados. No es lo que nosotros pensábamos que iba a ser su autismo, a pesar de que él fue diagnosticado con autismo severo, él no actúa con autismo severo, gracias a Dios. Prácticamente nuestra rutina, mis amores, es lo mismo. Llega mi esposo a las 6:20 por ahí, lo espero, estoy aquí en casa, no salgo, ya sea que esté limpiando, y si no estoy limpiando, pues estoy descansando. Porque pues tampoco me voy a tardar horas en limpiar, ¿verdad? Así como ahorita, voy a aspirar de volada. Miren, diario limpio 1 o 2 horas aquí en la casa. Es todo lo que limpio, no limpio más. Y eso lo puedo hacer cuando llego de trabajar o después de que le doy de comer a los niños. Entonces, pues sí, mis amores, no sé, no sé, pero a lo que yo me refiero en pocas palabras es que nuestra vida no es muy, quizás, muy emocionante para ustedes como espectadores, ¿verdad? Como suscriptores, como seguidores, como personas que buscan suscribirse a un canal en donde ustedes puedan encontrar entretenimiento, puedan desaburrirse de la vida rutinaria, no sé. Pero bueno, mis amores, a ver qué pasa. Si algún día pues ya no me ven, espero que si algún día yo decido ya no estar aquí en YouTube, espero que ese día yo les dé las gracias y me despida de ustedes. Si ese día no llega, pues a ver qué pasa. Oren por mí, mis amores. Somos una familia, les digo, común y corriente. Así que pues bueno, ya me desahogué un poco. De todos modos, yo les doy las gracias a todas las personas maravillosas. Ya hasta se me hizo como que un poquito de un nudito aquí en la garganta. Quizás, no sé, ¿verdad? Quizás soy demasiado sensible a veces. Pero de todos modos, yo les agradezco a todas las personas que siempre están aquí al pie del cañón, con su comentario, su dedito arriba, apoyándonos. No saben cuánto cambian ustedes mi vida cuando me dicen, Maciel, ustedes son una familia bien bonita, que me inspiran. Entonces ahí es cuando me doy cuenta que digo, y de verdad yo puedo inspirar a alguien. Pensé que mi vida era así como que aburrida para ustedes. De pronto lo siento así, no sé. Pero bueno, voy a apurarme, mis amores, a seguir limpiando mi cocina.
Yo creo que ya viene mi esposo en camino. Voy a hablarle para que pase a comprarle un Teraflu a Karen porque le di hace rato unas XL3 con un té y no se siente nada bien. Así que mañana ya no va a ir a la escuela. Y pues bueno, ya ahorita les sigo grabando. Never gonna be like you're having your own nails. You can clean your butt, you can take a shower. I asked Laura how to clean my butt and she said to write to the people on your fingers. Let me see. Y bueno, mis amores, pues bueno, aquí les muestro un poquito de mi rutina de todas las noches. Todas las noches antes de irnos a dormir. Todos tenemos aquí tareas en casa. Pues aquí a mí me puse a rellenar los blanquillos, sacarlos de las cajas y ponerlos ahí en las hueveras. No sé cómo le llaman a ustedes, yo decidí ponerles así, en los contenedores. Y pues ya aquí me puse a rellenar la botella del aceite porque me causa ansiedad mirar la botella casi vacía. Y ya pues esta es mi rutina de todas las noches, dejar mi cocina bien limpiecita. No me gusta ni siquiera dejar trastes ahí en el escurridor. Ay, yo dije, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No me acordaba cómo se dice. No me gusta dejar trastes, mis amores, ni siquiera en el escurridor. A veces a mis hijas les da flojera. Dicen, ya mami, ya mañana los hacemos. Pero yo muchas veces sí los dejo. Como ahorita los dejé ahí que se estuvieran, pues sí los lavé y pues se tienen que escurrir. A veces pongo a las niñas, les digo, mi amor, agarren la manta y séquenlos y acomódenlos de una vez para que mañana amanezca el escurridor sin ningún traste. Y esté disponible para los trastes que van a salir en la mañana. En este caso, pues siempre le tocan a mi esposo. A mi esposo siempre le toca hacer los trastes en las mañanas, mis amores. Y a mí, pues me toca mi rutina que están viendo en este momento. Bueno, mis amores, llegamos.